ese barco se alejaba esa mañana. A buscar otra mañana, a una América temprana que quería amanecer, quería florecer. Pequeña rama en flor, dentro del ciclón. Así que el sargento Ibarra era vos. Y el coronel Espinosa era usted. Cuando tenía mando de tropa, conocía por nombre y apellido a todos mis soldados. Ahora estoy retirado. Sí, ya me lo dijo el doctor. Él me insistió para que aceptara la amnistía, después del 93, cuando nos falló la segunda patriada. Pero yo no quise. Le dije a Irigoyen, si usted no transige, yo tampoco. Soldado de la patria, pero no del régimen. Me lo contó el doctor. Bueno, él me dijo que me pusiera a sus órdenes. Vení. Permiso, mi coronel. Entra, entra. Ibarra. No tenés apellido vos, ¿eh? ¿Apellido, mi coronel? Bueno, no soy un aristócrata, precisamente. ¿Ah, no? ¿Qué sos vos, gringo? ¿Hijo, nieto, bisnieto, tartarañeto de gringos? No, criollo desde siempre, mi coronel. ¿Ah, vos no sabés de dónde viene tu apellido? ¿No tenés idea desde cuándo está acá en el país? Bueno, no, pero... Un Ibarra vino con don Juan de Garay en 1580 a fundar esta ciudad. Sí, después te voy a mostrar un cuadrito que tengo en la biblioteca. Ahí está el planito del Vasco y la suerte de estancia que repartió entre su gente. Ahí está tu nombre. Le aseguro que esa estancia no es mía. No, no, claro que no. Lo que te quiero decir es que esos pobladores, sus descendientes, son patricios.
¿No te das cuenta? Son los más patriotas. Ellos, gauchos, orilleros, todos, se los comieron los sinvergüenzas desde muy temprano. Son la única aristocracia verdadera que tenemos, Ibarra. Como que con ellos se constituyó el regimiento de patricios, el que hizo la Revolución de Mayo. Mire, usted no lo sabía eso. ¿Cómo lo vas a saber? Si en este país la historia la cuentan siempre al revés. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué pensás de Irigoyen? ¿Del doctor Irigoyen? Sí, que voy a opinar. Que es el sobrino de don Leandro. Ah, sos leal al estirpe. Y de estirpe leal. ¿Pero qué hay de eso de que dicen que es personalista? Ay, ¿de qué viene a hacer eso? Autoritario, que hace las cosas como él quiere y no, nada más. ¿Cómo se podría manejar tanta gente si no es con autoridad, mi coronel? ¿Y vos pensás entonces que no tenemos que concurrir a las elecciones? Ajá. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, hasta que por la fuerza del número se le imponga al régimen el imperio y la constitución y nos dejen votar. ¿Y por qué el régimen, que está acostumbrado a gobernar por el fraude siendo minoría, va a aceptar la fuerza del número? Perdóneme, mi coronel, pero ¿usted piensa que el jefe está equivocado? Las preguntas las hago yo, sargento. Irigoyen tiene razón. Y no es ningún caído del Catrín. Él suma gente y gente. Pero también suma militares. Militares patriotas. El régimen va a temblar solamente cuando sepa que Irigoyen, además, el pueblo tiene al ejército. ¿Entendido, sargento? Entendido, mi coronel. Sentate. Sentate, sentate. Con su permiso, mi coronel. Radical, sargento, quiere decir radical. Como decía don Leandro, que se rompa pero que no se doble. Por eso me gusta Irigoyen, por eso estoy con él, porque no se dobla. Te recomendaron. No, no es por nada. Se ve que sos de veras un radical. Entendido en tareas de campo, me dicen. Así es. Y a caballo. Sí, señor. ¿Quién no lo sería si se ha criado en el campo? Bien. El amigo Irigoyen necesita que le echemos una mano. Ajá. Organizarle una tropa de arrieros que le lleve la hacienda de un campo a otro. Lo vende vacío. Ajá. 8 troperos buenos y radicales. Que te preguntás por qué tienen que ser radicales. Sí, la verdad que sí, señor. Porque Irigoyen no chupa las ubres del presupuesto nacional, Ibarra. Ajá. Él da su tierra, su fortuna, su sangre para pagar su política. Por eso me gusta. Y la policía piensa de que si él vende un campo, va a meter la plata en la revolución. ¿Y va a haber revolución, señor? Las preguntas las hago yo, sargento. Lo que sea, sonará. Pero por ahora usted, sargento y radical, cumple órdenes y se calla. ¿Entendido? Entendido, mi coronel. Dije que quiero verla y la voy a ver. Mira, Petro, esta es mi casa. Y cuando yo digo no, es no. Es mi mujer. La voy a ver así tenga que pasar entre... ¿Ves? Estás demasiado exaltado. Así no la podés ver. ¿Para qué? Yo no tengo por qué darle explicaciones a usted. ¡Ni nosotros tenemos por qué aguantar tu grito! ¡Dai, fuera! ¡Vía! ¡Vía! Yo no me voy. Ya, Pedrito, no me hago olvidar de quién soy, porque te aseguro que te vas a acordar de mí, ¿eh? Así no, por favor. Mira, andate, andate. Andate, date un baño de agua fría, ¿eh? Y después vení. ¡No me toques! ¡Basta, Pascual! ¡Por favor! Sí, papá. Por favor. Está bien, Pedro. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. Hablar, ¿eh? Hay de tu hablar. Y como habla la gente. Está bien. Empezá. Quiero hablar con vos a solas. Ni loco me muevo de aquí. Ni de coquetina vaya a ninguna parte. Por lo que más quieras. Es su marido, Pascual. Vámonos para adentro. Vení, va. Está bien. Ma nosotros siamo qui, ¿eh? No te hagas el loco con ella. Si quieres hacer locura, hacela conmigo. Basta, por favor. Déjeme sola con Pedro. Habla. Quiero a mi hijo. Pensé que venías por mí.
Tú elegiste irte. No tengo por qué venir a buscarte. Eso ahorra muchas cosas, Pedro. Porque si hubieras venido a buscarme, no hubiese ido. No puedo vivir al lado de un delator. Dije que quiero a mi hijo. Y en cuanto a mi hijo, tiene la edad en que la ley dispone que quede con su madre. Pleitea y verás. Tú elegiste abandonarme. No tenés derecho a robarme a mi hijo. No te lo robo. Podrás verlo siempre que quieras. No quiero limosnas tuyas. Estoy hablando de lo que es mi derecho. Y yo del mío. Oíme. Oíme bien. Vos me abandonaste por Leo Luigini. Eso no es cierto. Te vieron paseándote descaradamente con él. Eso tampoco es cierto. Cuando me metieron preso, por culpa de él. ¿Cómo por culpa de él? ¿Qué tenías que estar haciendo en la puerta de la fábrica? Fui a advertirle que lo iba a matar si lo veía a tu lado. Él le pegó a la policía, yo lo vi. ¿Por qué no iba a decirlo? Bueno, Pedro. Vos mismo lo reconocés. Es por eso que no puedo seguir con vos. Es por Leo Luigini. ¡No! Es porque desde ese día te perdí la confianza. Porque ya nunca podría saber qué es lo que puedo esperar de vos. Esto no da para más. Pero no vayas a pensar que voy a quedarme quieto. Voy a recuperar a mi hijo, caiga quien caiga. Todo en orden, Tina. Sí, mamá, gracias. Tina, ¿qué tiene que ver Leo en todo esto? Nada, papá. Pedro está celoso de Leo. ¿Y por qué? Porque sabe que yo admiro a Leo. Su coraje. Su lealtad a lo que piensa. Y a su gente. Tina. Gioconda estuvo hoy aquí. ¿Gioconda? Sí. Dejó dicho que esta tarde lo largaban al Leo. ¿Pero está en libertad? ¿El proceso? El proceso continúa. Y mientras tanto, lo suelta. Ella quiere que la acompañes a esperarlo a la salida de los tribunales. ¿A qué hora? Tina. Tu madre y yo pensamos que no debe ir. ¿Cómo? ¿Por qué no? Tina, tenés un hijo. Tomaste una decisión grave al abandonar tu hogar. No tenés que darle la oportunidad a Pedrito para que te saque al chico. ¿Lo entendés? Entiendo. Pero ni Pedro ni las leyes. Ni ustedes, perdonen. Me van a impedir hacer lo que yo quiero. Voy a cambiarme. Por el chico no se preocupen. Lo llevo conmigo.
Pero eso no puede ser, doctor. Pero Pedrito, ¿cómo le vas a discutir al doctor? Pero yo soy el padre, no tengo ningún derecho. ¿Usted está seguro, doctor? Perdón, decía. El padre, entonces, no tiene ningún derecho. Ella le dijo bien. El padre puede ver al menor estableciendo un régimen de visitas. Perdone, doctor. Pero esto es un caso como el de mi padre. Él me sacó legalmente de la casa de mi madre. Su papá, el doctor Ortiz, y usted mismo atendieron el caso. Sí, pero su madre cometió el error de abandonar el hogar e irse inmediatamente a vivir con otro hombre. De modo que esa puede tener un amante y no pasa nada. Si usted puede probar que existe tal amante, podemos hacer algo. Pero, ¿cómo probar que existe? Pero si se lo ve de aquí para allá con él. Eso no quiere decir nada. Para la ley, nada. Que son amigos. ¿Amigos? Perdón. ¿Por qué no hablamos claro? Usted sabe que existe tal amante. Claro que lo sé. Se trata de Leo Luigini. Bueno. Bueno, déjeme estudiar todo, ¿eh? Y vuelvo el jueves. Por favor, doctor. Es urgente. Está bien. Ella no puede hacerme. Está bien, muchacho. El doctor se va a ocupar. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Esto es tuyo. No entiendo. Bueno, vos sabés que el estudio está trabajando desde hace un tiempo con firmas casi en su totalidad inglesas. Sí. Bueno, yo pensé que no sería mala idea que tengamos un apoderado en Londres. O en París, si preferís. Con tal que tengas, por supuesto, un contacto fluido con Londres. ¿Qué significa esto, papá? Dos cosas, Juan Ramón. Una, que necesito realmente un hombre en Europa. Y otra, que vos tenés que irte de aquí. Ya. No pienso ir a Europa, papá. Vas a ir, Juan Ramón. Y vas a ir solo, por supuesto. Papá, ya es hora que deje de manejar mi vida, ¿no? Si vos supieras comportarte como corresponde, yo no estaría metiéndome en tu vida, hombre. Y conste que no me estoy metiendo en tu vida. Me estoy metiendo en la mía y en la de toda nuestra familia. Entonces renuncio al estudio. ¡No digas macanas, muchacho! ¡Renuncies o no te vas a ir igual! Porque si no, la italianita esa y toda su familia, yo te puedo asegurar, lo van a pasar muy mal aquí. El padre, por ejemplo, se dedica al contrabando, ¿lo sabías? Y está de socio ahí con un mafioso de tercera llamado Manelli. Lo puedo reventar en cualquier momento. Lo mismo puedo hacer con el hermano, que es simple y vulgarmente un agitador obrero. Tengo influencia como para enterrarlo de por vida en la cárcel o deportarlo del país. Aunque yo también sé que todo esto no te va a importar demasiado. Papá, por favor, escúcheme. Yo te voy a decir una sola cosa, muchacho. Por el honor de la familia, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, Juan Ramón. Inclusive hasta que esa muchacha pueda tener un accidente. Pero papá, ¿qué clase de amenaza es esa? A donde vos me lleves, yo voy a ir, Juan Ramón. Y vos me conocés muy bien. En cuanto te pases de la raya, como ya te estás pasando desde hace un tiempo, yo voy a hacer lo que sea necesario. Y no te hagas ilusiones, por favor, ¿eh? Porque sabes que tengo influencias y tengo seguridad para hacerlo impunemente. Que todo esto, muchacho, que es de tan mal gusto, Juan Ramón. Yo sé que no tiene por qué ocurrir. Yo sé que no va a ocurrir. Porque vos vas a tomar ese pasaje de primera en un barco que sale dentro de 3 días. Con el dinero que está ahí dentro también. Y te vas a instalar en Europa. En París o en Londres, donde vos quieras. Y te vas a quedar allí a vivir unos años.
a vivir como un hombre de tu clase merece. Io sono così. Quando voglio, llego senza farmi notare. Vine solo, ve? E quiero hablar con usted. A sola. Mauro. Mauro, vieni. Va, pare che a tomare una cerveza con il peone. Va, come va. Ora? Eh sì, raga, pregunta. Va, va. Va. Luigi. Usted me ha engañado. Ma compadre, ¿qué dice? ¿Engañarlo yo? Vamos a contarle la historia a me cosa, eh? La società no quería gente independiente al negocio del fierro e me mandó a decírselo a usted. E usted me presentó a su hija. Se contamo la cosa, vamos a contarla bien, eh? Yo no le presenté a mi figli. Usted la vio y dijo, ¿quién es? Entonces usted me la presentó. Entonces yo quise asociarme con usted porque tengo alguna influencia ya con la sociedad y hacíamos un negocio a cambio de que usted me hiciera gancho con la sua figlia. Sí, a cambio que yo entrara en el negocio de los paquetitos de contrabando que están al margen de la sociedad. Bueno, eso fue para ayudarlo a usted. Yo no diría tanto. Usted quería tener un socio para aparentar que estando en ese negocio no era un problema suyo. Así la sociedad no se enojaba con usted. ¿Pero usted ganó plata o no ganó plata con la mercadería? Sí, algo gané. No tanto como usted, pero algo gané. Bueno, basta. Lo único que yo quería era que usted me hiciera gancho con la fiorangina, ¿capisci? Yo le hice lo gancho, pero usted... Yo fui el primero que vio cómo la señorina se pavoneaba con el doctorcito ese, ese lotique. Sí, yo casi la mato a ella. Más le valdría haberla matado, compadre. Porque está viva. Y lo ha deshonrado a usted, a su familia, porque allora su figlia es la mantenida del doctorcito. Cuidado con esa palabra. Cuidado, compadre. He dicho la mantenita. Ella te mata. Aquí, mata. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! Io non sono un babieca, Luigi. Se mi ha ingannato. Questo è il pago che recibe per querermi pegare. Perché dell'altro già riceverà il pago. Lei si ricorderà tutta la vita di Giuseppe Manelli. Lo giuro. E basta, basta! Andiamo! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ahora sí, padre. Es la cadena del pecado. Ella lo abandonó y se fue con el niño. He jurado, padre, que voy a vivir penitente hasta el resto de mis días. Déjeme usted. ¿Ustedes qué miran? ¡Vamos a lo suyo! Déjeme, padre. Usted no puede impedir que yo cumpla mi promesa. Él me espera. Ya no habrá perdón para mí. Deja que eso lo disponga Dios. ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¡Váyanse!
Es la única manera que puedo decirlo, mamá. Que la quiero. Que quiero a Tina. Idiota de mí. No sé de qué me sorprendo. Creo que Jair te lo decide. Porque en el fondo yo lo supe siempre. Y no me explicaba por qué no hacías algo por tenerla. Era muy muchachito. Tío Ludovico me tenía convencido de que uno no debe pensar en eso, sino en... Bueno, ustedes ya saben qué. Sí. Ico, por favor. Me dicen que Pedro está acusando a Tina de haberlo dejado por vos. Lo dejó porque es un soplón. Madonna. Ma, pero... ¿Hay algo entre vos y Tina? La quiero. Y estoy seguro de que ella me quiere. Ma, puro presentimiento. Entonces no hay nada. Leo, por favor, ella tiene un hijo. Que pueda conservarlo consigo. Depende de que no haga ninguna barbaridad. ¿Y cuál sería la barbaridad? Cualquier cosa que se refiera a vos. Leo, prométeme que no vas a hacer nada. Prométemelo. Anda, Leo. Ayúdalo al peón, es papá. ¿Qué pasó? ¿Dormé? No, no se asuste, mamá, no pasó nada. ¿Con quién no pasó nada? ¿Qué pasó? Lo golpearon. ¿Cómo? No, pero no soy un muñeco. ¡Oh, Madonna! ¡Déjame! ¡Manelli, que te amazo! ¡No soy Manelli! Quédese quieto que lo llevamos a la cama. ¡Tócame! Leo. Leo. ¿Dónde estaba usted cuando su padre lo estaba golpeando? ¡Tócame, Cristo santo! ¿Qué pasó? Vino Manelli, papá nos echó. Cuando volvimos lo encontramos en el piso, tirado, inconsciente. ¡Giuseppe Manelli! No te van a alcanzar los días de tu vida para arrepentirte de esto. No hable ahora, no hable ahora. No hable ahora. Vayan a buscar al médico Mauro, pronto, va. No. A la cama. ¡No, qué cama, no! No, quiero una pistola. Una pistola para matarlo a ese mafioso del Leale. ¡Dique a la cama, Carmen! ¡No, lasciami in pace! ¡Carmen! ¡Carmen! No, non mi tocchi, non mi tocchi. Carmelo Ruggini sta nel suolo, umiliato, golpeato. Hasta l'ascheroso di Manelli si è limpiato il zapato dal corpo di Carmelo Ruggini come se fosse uno felpudo. E tutto per essa. La colpa la tiene la Fiorentina. Ma come? Che c'entra in esto, Fiorentina? Come che tiene che bere? Manelli la insultò, dico che era una mantenida. E io traté di difenderla. Ma che tengo che difendere? Se è vero, è una mantenida, una arrastrata, una sosta. Basta! Basta, basta, basta! Anda con él e traigano al medico pronto. ¿Qué haces? Hay que buscar al médico. Lo voy a matar. ¿Qué decís? Si no lo hago, no tengo sangre en las venas. ¿Pero de qué hablas? No tenemos sangre en las venas. Ese tirifilo prostituye a nuestra hermana y no hacemos nada. Y ahora un delincuente va, le rompe los huesos a papá y tampoco. Lo voy a matar. ¿A Ortiz o a Manelli? Acá bala, vos no matás una mosca. Vamos juntos, Leo. Vamos a darle una paliza. ¿Pero a quién? A Manelli. Mauro, hermano, siempre está rodeado de matones. Esa no es la manera. Vamos con Ludovico. Estás loco. Ludovico no va a intervenir en lo que obviamente es una venganza. Vicio pequeño burgués, se va a decir. Bueno, Leo, escúchame. Vamos a llamar a un médico. Después voy a ir a buscar a Manelli. ¿Con vos o solo? ¡Pará! ¡Escúchame! Padre sabe que espero un hijo. No, no se lo dije a nadie. A veces pienso que Pastor se hace invisible y se mete en la cama con nosotros. Flora, por favor.
Estoy tratando de no arriesgarte. Yo me voy a ir pasado mañana y vos me seguís en un par de meses. Juan Ramón, si no lo enfrentás ahora, nunca más nos va a dejar en paz. Porque no puedo enfrentarlo ahora. ¿Por qué? Porque me amenazó con que te podía pasar algo a vos. Enfrentémoslo juntos. Que todo el mundo sepa que nos está amenazando. Y si hace algo, todo el mundo va a estar sobre aviso. Pero por favor, Flora, sería un escándalo. Un escándalo para él, claro. Pero es mi padre, no puedo hacerle eso. La familia, ¿verdad? No se le puede hacer eso a la familia. Por supuesto que no. Vos no podés hacerle eso a tu familia, a los Ortiz. Lo que yo le hice a mi familia, ¿qué importancia tiene? Si son los pobres Luigini. Tanos inmigrantes a quienes este país les hace el favor de dejarlos ganarse el pan aquí. ¿Pero qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando me vine a vivir con vos, yo sabía que estaba matando de dolor a mi padre y a mi madre y avergonzando a mis hermanos. Pero no me importó. Flora, escúchame, por favor. Tu padre amenaza con hacerme sufrir un accidente y hacer deportar a toda mi familia. Y vos no podés salpicarlo con los chismes de un escándalo. ¿Pero vos te pensás que en mi mundo, en ese de donde vengo, no hubo escándalo porque yo estoy viviendo aquí con vos? ¿Sabés que yo no puedo volver a pisar la casa de mi padre? ¿Pero por qué me hablas así? Tenés razón. Habrá que escuchar y pensar. Y resolverlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que me propones? Esperarte en París. Qué bonito. ¿Vas a escucharme? ¿Existe París? ¿No es un cuento? ¿Y si existe, dejan entrar a la gente como yo? ¿O solamente a los estancieros que viajan con la familia y la vaca para tener leche fresca? Pero por favor, Flora. Perdóname. Te escucho. Para mi padre voy a estar en Londres. Tengo quien me cubra eso. Vos te irás en un par de meses con un pasaje a Italia porque desengañada decidiste volverte a tu país. No es mala idea. Ya que su padre no lo quiso argentino, que mi hijo sea italiano. Estoy tratando de cubrir lo nuestro, pero no te das cuenta. Sí, me doy cuenta. Me doy cuenta, querido. Sí. Yo te voy a ir a buscar al Havre. Pasaremos por París y si es necesario nos perderemos en Europa. Pero nadie te va a separar de mí. Ni a vos, ni a mi hijo. Aquí te dejo dinero. Para el pasaje también. No hay nada como la plata. No da la felicidad, pero ayuda, dicen. Si vos te vas pasado mañana... No, tengo que irme pasado mañana. Nunca más me verás. Yo te voy a ir a buscar y vos vas a venir conmigo a París. Ahí adentro está anotada la fecha de salida del barco. Tenés reserva en primera. ¿Cómo quién? ¿Como la señora de Ortiz? Porque si figuro como Fiorentina Luigini, capaz que me mandan a la tercera. Yo vine en tercera, ¿sabes? Nos la pasábamos en la cubierta, unos encima de otros, porque los camarotes nos asfixiábamos. Me olvidé de casi todo, pero de eso no. Quiero que sea mi mujer. Entonces quédate y enfrenta a tu padre. Lo estoy enfrentando a mi manera, confía en mí. ¿Qué decís? ¿Qué voy a decir? Confía. Eso es todo. Te quiero. Vuelvo mañana. Parece imposible, hijo, pero es así. El diagnóstico fue muy claro y hubo que internarla. ¿Pero dónde? ¿Y dónde va a ser? En el hospicio. Por Dios. Bueno, ya lo dijo. ¿Algo más? Pero papá, no vamos a hacer nada. Nosotros no tenemos nada que ver con esa mujer. ¿Y el amante por qué no se ocupa de ella? Vilche no quiere saber nada de ella. Está abandonado.
Mire usted qué interesante. Qué interesante. Papá está hablando de mi madre. ¿Qué prefieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que hable de tu mujer? ¿Eh? De esa que te abandonó para irse igual que ella. ¿Quieres ir a ver a tu madre? Bueno, vete a ver a tu madre. Vete a llorarle. Y también ve a llorar a tu mujer. Y pídele perdón. Y dile que te puede meter los cuernos con Leo Luigini cuando quiera. Mientras tú miras para otro lado. Ve, vamos. Oiga, Londoño. Usted es más bruto de lo que yo imaginaba, ¿eh? Cuervo. Cura hipócrita. Fuera de aquí. Por favor, papá. ¡Fuera de este negocio! Está bien, Pedro. Está bien, Montalvo. Ya me voy. Pero quiero decirte algo. Tú lo has dicho muy bien. Se trata de tu madre. Mi ayuda no le va a faltar a ella. Pero apelo a tu conciencia. Si la abandonas, que Dios se apiade de ti. Una sola vez. Nunca más pretendas venir a verme a mí. Todo listo, terminé. Ven, entonces andate. Anda a cambiarte. Ibarra, qué sorpresa. Avanti, hombre. Buenas noches. ¿Cómo está, Ibarra? ¿Quiere una sopa? ¿Prefiero una pizza? No, gracias, doña Pía. No solo vine a despedirme, ¿no? ¿Despedirse? Sí, claro, sí. Porque voy a estar ausente de la ciudad, ¿no? Por un trabajo. Bueno, tengo que llevar una tropa, ¿no? Recorriendo media provincia y voy a tardar, ¿no? Oiga, Ibarra, usted ya no tiene edad para esos trabajos, ¿eh? Sí, doña Pía, me ofende. Como usted a mí, cuando dice doña. No lo quise ofender, no. Yo tengo 50. Y 3. Ah. Pero mi abuelo murió a los 80 años porque lo volteó un potro que estaba domando. Y mi padre, que era recero y domador, murió a los 70. Y aquí me ven, mire, con mi 52. Manonero, los 53. No lo dije a propósito, eran 55. Mi sargento. Mi querida amiga. ¿Qué pasa? ¿Me va a hacer llorar? Lo que pasa es que la quiero mucho. Espere, no me entienda mal, quiero decir que... ¿Que me quiere? ¿Qué voy a entender de malo en eso? No, es que usted es mi mejor amiga. Imagínese. Y don Pascual también es mi mejor amigo, el mejor amigo que tengo. Por eso es que... ¿Y qué? ¿Qué me quiere explicar, sargento? Yo no le puedo decir doña. Y usted me puede decir sargento. Mi sargento. Bueno, hasta mañana, Pía. Hasta mañana. No. Adiós. A veces tengo la sensación, Ibarra, de que usted es como un chico que juega a los soldaditos. Y por eso, es mi sargento usted. Primero, un viejo y era un chico. ¿En qué queda? Lo que pasa es que en realidad yo nunca jugué a los soldados, siempre fui soldado.
Y... ¿sabe qué contento me sentía, no? Me sentía como defendiendo a la patria. Un soldado del pueblo. Y pensaba que iba a llegar a ser general y iba a seguir siendo soldado del pueblo. Porque, bueno, en esa época uno entraba de soldado raso y con un poco de agallas y de suerte podía llegar a ser general, ¿no? Ahora la cosa es un poco más complicada, ¿no? La vida se complica. Y sí, como dice usted, ¿no? La vida es difícil, ¿no? ¿Qué cosa, no? Yo que siempre fui soldado, ahora lo único que puedo hacer es mirar. ¿Mirar? Mirar a esos soldados para ver si de veras son del pueblo. Si quieren que su pueblo sea un pueblo alegre, sano, libre. ¿O no? ¿Y qué ve cuando mira? Miro y espero. Porque yo soy del pueblo y nosotros siempre tenemos esperanza. ¿Y qué es de la vida de don Pascual? Él sí que parece haber perdido la esperanza. ¿Por qué dice eso, doña Pía? Perdón. Pía. Usted sabe, don Ibarra. Él no me perdona que el boliche vaya bien. Pero ¿cómo es? Y sí. Y después todo lo que pasó, la separación de Tina, terminaron de voltearlo. No para la casa. A veces parece como si nos odiara todo. Epa, no diga eso. ¿De qué parece? Pero se parece mucho a la verdad. No será para tanto. Es difícil vivir. Es difícil, la vida es difícil. Pero, ¿para qué le queda a uno el coraje, no? Pascual. ¿Qué haces ahí, Pascual? No quería molestar. El viejo. Pobre viejo. Oíme, no se murió. Y el médico dice que no es nada. La fiebre por la paliza, pero en dos días va a estar bien. Pero Giuseppe Manelli me la va a pagar. Por última vez, Mauro, no seas chiquilín. Manelli es un profesional de la camorra. Si tenés miedo, ¿para qué viniste? Para convencerte de que es una locura. Bueno, entonces andate. No me vas a convencer. No te voy a dejar solo. Como quieras. Pero no voy a dejar que sigan haciendo lo que quiera con nosotros sin hacer nada. Pero lo de Fiorentina no tiene nada que ver con esto. Y tenés razón. A Manelli hay que jurársela y esperar. Pero no irle de frente. Te va a matar. Vamos a ver quién mata a quién. ¿Qué estás diciendo? No habrás venido armado, ¿no? No. Entonces sí que estás loco del todo. Déjame. Júrame que no estás armado. Lo juro. Y andate. Déjame solo. No.
Bambino. Il bambino. Mio figlio, Gioconda. Gioconda. Ma sì, dormi tranquillo. Io sono qua. Gioconda ti guarda. Il bambino. Sì. Figlio mio. Mio figlio. Ma è un sogno, Carmen. Non è più che un sogno. Gioconda! Era una huelga. Me mataban al muchacho. ¿A qué muchacho? Al muchacho. Leo. No lo so. Y tú estabas allí. Estabas llorando sobre el cadáver de él. Y no me dejaba verlo. Estaba muerto, estoy seguro. El bambino. No, Carmen. Dios mío. Carmen, duerme. Muerto. Ah, no. Muerto. Es un sueño, Carmen. Tranquilo, tranquilo. Lascia. Tranquilo. Dorme. I brutti sogni non ritorneranno. Dorme, Carmen. Mauro, lo cuidan cuatro. ¡Manelli! ¿Y este qué? ¡Ah! El figlio de Luigini. Tranquilo, tranquilo, no veas que un chiquilino. Soy el hijo del hombre que vos pasturiaste. Anda a tomar la leche que es tarde, anda a dormir, nene, anda. Buenanotte. ¡Mauro, no! ¡Leo! ¡Vamos! ¡Presto, presto! ¡Súbalo al coche! ¡Súbalo al coche antes de que venga la gente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Pequeña rama en flor dentro del ciclón del Ecuador. Todos juntos la vamos a hacer.